Bienvenidos. En este vídeo descubriremos los tipos de mutaciones cromosómicas y genómicas. ¡Vamos allá! Comenzaremos viendo las de tipo cromosómico. Pues bien, estas son alteraciones que modifican la estructura de los cromosomas. Dentro de ellas nos podemos encontrar con diferentes tipos: deleción, duplicación, traslocación y mutaciones por inversión. Las mutaciones por deleción, algún segmento cromosómico desaparece, por lo que faltan genes. Puede ocurrir en medio del cromosoma, pero también puede faltar un extremo de sus brazos. Las mutaciones por repetición o duplicación, hay un fragmento del cromosoma que aparece de más en un mismo cromosoma o en otro distinto, por lo que tanto existe un exceso de genes. En las traslocaciones, un fragmento del cromosoma cambia de lugar. Si dos cromosomas no homólogos se intercambian fragmentos como ocurre en la figura, se denomina recíproca. Si el cambio se da en el mismo cromosoma o con otro distinto, tal y como vemos en el ejemplo, pero sin intercambio de material, se denomina no recíproca o transposición. Todo ello provoca que la secuencia de lectura de los genes varíe. En las inversiones, los segmentos se giran 180 grados dentro del cromosoma, bien en la zona del centrómero llamadas pericéntricas o bien en otro lugar llamadas paracéntricas. En estos casos se dan alteraciones durante la meiosis. Un ejemplo es la hemofilia tipo A, que se produce por una inversión que afecta al gen del factor 8 de coagulación localizado en el cromosoma X. ¿Qué repercusiones podemos encontrar? Siempre que sea una alteración en la que falte o se duplique un gen, puede tener consecuencias graves, ya que el número de genes de la especie se debe mantener para un correcto funcionamiento orgánico. Las translocaciones e inversiones tienen menos repercusiones, pero sí pueden ser graves cuando se producen en zonas donde se da entrecruzamiento en la meiosis o cuando los genes no pueden expresarse bien porque se distancian de su lugar de inicio de traducción. Pasamos ahora a conocer las mutaciones genómicas, también conocidas como cariotípicas. Son variaciones en el número de cromosomas, dando alteraciones letales o fenotipos anormales. El origen suele ser un fallo en la distribución de cromosomas o sus cromátidas durante la meiosis. Existen dos tipos: euploidías, que ocurre cuando se cambia la dotación de cromosomas de la especie. A su vez, podemos distinguir poliploidías y haploidías. El segundo tipo son las aneuploidías, que afectan solo al número de cromosomas de una pareja de homólogos. Entre ellas destacamos las monosomías y las trisomías. En el caso de la monoploidía o haploidía, solo hay un cromosoma de cada par de homólogos. Son, por tanto, individuos haploides. En organismos con ciclos haplontes o haplodiplontes, es normal, como ocurre en los hongos y en los helechos. En la poliploidía, encontramos organismos con más de un juego completo de cromosomas. Pueden ser triploides, tetraploides, etc. Es normal en el reino vegetal sin causar alteraciones, sino que aumenta el tamaño de los ejemplares. En el reino animal, sin embargo, suele ser incompatible con la vida. Las aneuploidías se originan por alteraciones en el reparto de cromosomas durante las fases 1 o 2 de la meiosis. Las más comunes son las monosomías, si falta un cromosoma homólogo, y si se afecta a alguno de los autosomas, es letal. No pasa lo mismo si se afecta a un heterocromosoma, como por ejemplo ocurre en el síndrome de Turner X0, en el que solo hay un cromosoma sexual. Aquí tenemos su cariotipo. En las trisomías, hay un cromosoma de más en una pareja. Dan alteraciones genéticas, pero son menos graves si afectan a alguno de los cromosomas sexuales. En las que afectan a los autosomas, podemos destacar el síndrome de Down. Aquí tenemos el cariotipo donde podemos ver un triplete en el cromosoma 21. Y con esto finalizamos. Si aún no has visto el vídeo de mutaciones génicas, te invito a ello. No te lo pierdas. Recuerda que además puedes encontrar más materiales de apoyo de biología y otras materias en nuestra web de Aprendo en Casa de la Región de Murcia. ¡Nos vemos pronto!